Y acá estamos arrancando un nuevo. Espérate que me pongo bien, me acomodo el pelo. Arrancando un nuevo vivo, el último de la semana, o quizás no, después vemos. Emanuel eh... me dice: Vamos, Marian. Santiago me dice: Hola, Colo, el micrófono. Hoy te cagué, hoy agarré el micrófono de entrada. Eh, Dani desde Inglaterra: Buenas noches, Marian, y a todos los cuervos. Santiago dice: Qué lindo, ese. Van Valero y Leguizamón a Paraguay. Y nuestros honrados dirigentes nos hacen jugar en fecha FIFA con defensa y justicia. Maravillosa gestión. Todavía no hay fecha con defensa y justicia. Por eso lo puse como pregunta. ¿Jugaremos en fecha FIFA? Yo no creo. No creo. Eh, Juan Manuel me dice: Hola, Marian, querido. Damián dice: Seguimos jodidos, pero firmes con Luciano. Brazo Cuervo. Bueno, que se recuperen pronto, Dami, querido. Vos y el Nene. Víctor Hugo dice: Buenas noches, Mariano. Y a todos los Cuervos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Ya está el me gusta. ¡Qué genio! Sebastián La Rosa Marian, querido, buenas noches. Antonio dice presente. Dante dice: Hola, Marian, me quedo hasta que empiece el partido de Buri. Mario dice: Hola, Mariano, querido. Hola a todos los cuervos. Abrazo a todos desde Mercedes, Aguante San Lorenzo. Alejandro dice: Hola, Marian, abrazo de Belucita y Ale. Un beso para los dos, para Belu y para el Negro. Germán González dice: Qué caripela, Marian, día duro. <laughs> Ni, ahora te cuento. Eh, Antonio dice: Hola, habla de boca, Mariano. No. no, todavía no. FBM dice: ¿Qué haces, Marian? ¿Estás viendo el lobo? Sí. Mirate el uruguayo Abaldo, es muy bueno, ya lo vi varias veces, ya lo había visto también en, en, en algunos partidos de la selección uruguaya, en el Mundial Sub-20. Buenas noches, Naranjín, acá estamos. Eh, no, el día de hoy fue mucho más tranquilo que el de ayer. En el plaza que uno cuando empieza a, a, a acumular horas y, y días de trabajo se va cansando. Pero me ven con la ropa de trabajo, eh, mi día todavía no terminó tengo que hacer, hago el vivo, como algo, descanso un par de horitas más y a las doce y media tengo que estar en Aeroparque esperando un pasajero, así que eh, mi día va a terminar tarde, lo bueno es que mañana va a terminar temprano, porque voy a entrar a trabajar a las ocho y voy a terminar de trabajar después del mediodía, pero el, el trajín a los 52 años se siente. Eh, Aristide dice, Marian, ¿qué tal? No sé si yo lo hablaste, ¿apoyás el pasillo a los bosteros si ganaran la copa? Ni en pedo, eh, que vayan a la cancha de ellos a tener pasillo, nosotros no. Eh, casi gol de gimnasia. A ver, no le erró este chico adentro del área. Mirá lo que se perdió, gimnasia. Sebastián dice hola Mariano, buenas noches. Te hago una consulta que tengo hace mucho tiempo y aprovecho que somos poquitos y seguro me lees. Bueno, dale, Sebastián, métele. Eh, Hugo dice hola Mariano, buenas noches, acá bancando tu canal. Es verdad que se pueden ir 10 jugadores a fin de año. Vi la tapa del video de Pablo Lafurcade. No lo pude ver por cuestiones de horario y de trabajo. Seguramente, bueno, hoy tampoco lo voy a poder ver por esto que les estoy diciendo. Seguramente mañana lo mire, y si Pablo dice que se pueden ir, es que casi con seguridad que se pueden ir. Lo que pasa es que también es lo que dije ayer: hay que tener paciencia porque no sabemos quién va a ser el presidente de San Lorenzo. Quién va a manejar el fútbol de San Lorenzo. Entonces, eh, Veremos. Nahue dice, ¿qué onda, Marian? ¿Cómo estás? Otra vez haciéndote el aguante. Como te escribí por Instagram el otro día, me gustaría donarte, pero no puedo. Saludos, no hay problema, Nahuel, quédate tranquilo. Yo me, me alcanza con el. Eh, o si bien toda ayuda, siempre es bienvenida. Como decimos, vieron, como decimos en línea de tres, que eh, los sponsors son ustedes, nuestros sponsors. Pero eh, yo lo que pido es el me gusta y la suscripción al canal. Después lo demás, eh, los tiempos son difíciles, yo eso lo, lo, lo tengo claro. Eh, eso del pasillo, toda del posteriorismo dice Dante, Joaquín dice buena, Sebastián dice, teniendo el Mundial de Rugby tan cerca, veo como los test ven el partido desde una altura considerable. ¿Crees que en el fútbol se puede aplicar? No. Podés mandar ayudantes tuyos. Por eso ahora se está utilizando, porque hay muchos que, ¿viste? que tienen el, el, el auricular. Mandan a alguien arriba, como hacía Sabela, que mandaba a y el primer tiempo y después bajaba. Pero el técnico tiene que estar abajo porque las cosas que tiene que ordenar las tienes que ordenar desde abajo. No las puedes ordenar desde arriba. Se ve mejor desde arriba, claro. Bueno, tenés que mandar uno confiable arriba para que sea tus ojos. Alberto dice, hola Mariano, ¿te enteraste de lo que está, le está pasando a la gente de boca? Yo quiero que pierda siempre boca, pero con la gente es otro tema. Le están pegando entre la hinchada de Fluminense y la Poli. Sí, lo vi ayer, no sé si hoy seguirá, vi hoy que estaban haciendo el banderazo. En Brasil pasa seguido. Yo recuerdo cuando. Porque ahora, hoy hablan todos de Fluminense y Boca, pero yo. Esta gente de Fluminense le hizo lo mismo a los hinchas de River el día del 5 a 1. Se le metieron en los bares cuando estaban comiendo después del partido y no los dejaban en paz. Así que habría que atenderlos cuando vienen acá. Lo que pasa es que cuando vienen acá, te los encapsulan en Puerto Madero y no puede entrar nadie. Y, y después cuando vas de visitante, te matan. Sebastián dice: gran informe de Pablo, 11 son los que se podrían ir seguro. Sebastián dice, por ahí un asistente, un ayudante de campo que le tire la posta de lo que ves desde arriba. Bueno, justo te contesté sin leer este segundo mensaje tuyo. Eh, sí, el ayudante sí. Tiene que ser alguien en el que vos confíes demasiado. Eh, Walter dice, ni en pedo el pasillo del orto. Quiero que pierdan, pero que no golpeen a los argentinos. En Brasil la policía jodida. Ant dice el Antonio dice, ¿vas a ver el partido? Eh, Mañana sí voy a ver el partido. Sí. Sí, porque calculo que voy a estar acá, llegaré 4 de la tarde. Eh porque voy a trabajar de 8 a 3, hoy no sé a qué hora termino, terminaré 2 o 3 de la mañana, me voy a dormir y mañana me levanto a las 7, a las 8 trabajo, de 8 a, a 3 de la tarde, 2 y media, veré cómo lo, lo manejo. Eh, Dante, si el otro día que lo echaron al de Talleres, remedios canal en la final del AB Metro, bueno, pues sí, el otro día lo mandaron a la tribuna, a esa tribunita que tiene San Miguel Chiquitita ahí al lado, no tenía otro lugar donde dirigir. Eh, Lucas dice, hola Marian, ¿cómo va? ¿Cómo ves a los hijos mañana? No, no los puedo ver, no sea, no los puedo, ver. espero que pierdan, nada más, porque obviamente que a nosotros nos conviene que vengan muertos el miércoles, así este le, le ganamos como, como casi siempre. Dante dice: estaba en la tribuna con el micrófono, claro, siempre, por eso te digo, arriba puedes estar, depende. Paula Busto dice: lo del pasillo es una locura, no creo que se lleve a cabo. Si hacen un pasillo, se, se arma, no empieza el partido. César dice buenas noches Mariano. FB dice sí, sí, los de periodistas lloran por eso, pero cuando les pasa al resto de los equipos no dicen nada. Eh, ¿Querés que gane Boca o Fluminense? Yo quiero que gane Fluminense. Quizás a San Lorenzo le conviene que gane Boca, por lo que expliqué el otro día en línea de tres, pero yo quiero que gane Fluminense. Yo nunca quiero que gane ningún equipo argentino, salvo de la selección. Después no quiero que gane nadie. Eh, no quiero, no me gusta. Yo soy de San Lorenzo, nada más. Hola Mariano, ¿te habéis visto al 9 de Taller de Escalada, Campana? Lo vi el de otro día en la final. Campana se quiso el gol, ¿no? Eh, o, o, o es otro, eh, no vi mucho la B, calculá que no pude ver el Nacional BM, no pude ver la, la B. Eh, me gustó el arquero de Taller Escalada, pero no, no, no puedo hablar de otro jugador. Eh, Joaquín dice: Buenas noches, Corbada Juan Pablo de Marco dice: Hola, después del Mundial 2014 aumentó la violencia sobre los hinchas argentinos que van a Brasil. Puede ser por el cantito de Brasil, decime que se siente. Y es probable. Pepe me dice buenas colocas, Pepe querido, Marcelo. Eh, eh, desde Madrid, como siempre, dice: Hola, Marian, qué bronca que da. Que con un par de partidos ganados, hoy estaríamos mucho más tranquilos en la Copa como en la tabla anual. Abrazo desde Madrid, de verdad. Con un par de partidos nada más ganados. Con el, los otros con los últimos dos, con el de Platense y con el de Sarmiento, estábamos dentro de todo. Pero bueno, un abrazo grande para, para todos los argentinos en Madrid y para todos los cuervos en Madrid. Alejandro dice: Muy bien, Marian, yo quiero que gane Fluminense también. Santiago dice: Villegas, ese sí quiso el gol de Talleres. Ah, Villegas, bueno, no, entonces, Campana, no sé cuál eché, porque vi el otro día el partido. Y después los momentos que vi de partidos contra talleres de escalada, vi al arquero. Me llamó la atención el arquero. El arquero me, me gusta y mucho. Eh, ni siquiera sé el nombre, pero me gusta y mucho. Así que lo voy a empezar. Sé que le dicen loco. Lo voy a empezar a seguir al arquero porque me, me, me gusta, che. Qué sé yo. Me gusta. Hay 118 en línea, 73 me gusta. A todos aquellos que todavía no han puesto el dedito para arriba, si por favor ponen el dedito para arriba, me ayudan a seguir creciendo a que cada vez que prenda YouTube recomiende el canal, que ahora estamos hablando de fútbol, que estoy viendo eh, atrás de la, de, del monitor, estoy viendo Arsenal 0, Gimnasia 0 en 28 minutos 50 segundos, eh, que después empieza River y Huracán, un partido clave para la pelea de abajo, pero bueno, eh, a, nada, si ponen el me gusta me ayudan a que todo se haga mucho más, eh, no digo fácil, pero sí más, menos difícil. Dante dice, igual, ¿para qué queremos clasificar la Copa si no la vamos a ganar? Yo quiero pelear la Copa de la Liga, aunque sea. Hernán dice, hola Marian, estuve a las corridas toda la semana, pero acá estoy, obvio que estoy siempre en contra de los equipos argentinos, yo solo quiero que gane el Ciclón, es que yo quiero solo que el Ciclón gane títulos, algo parecido a lo que pienso yo. Hugo dice, hoy conviene que gane River, siempre conviene que gane River, siempre conviene que pierda Huracán. Eh, Jonathan Fernández dice, ¿creo que Cano no juega? No tengo ni idea, no leí nada hoy de ese partido. Eh, Predi para hoy. No entiendo. Predicción para hoy sería. ¿Para qué? Para el partido de Huracán. Y River hace 20 partidos seguidos que gana de local. Esperemos que hoy no pierda la racha. Necesitamos que no pierda la racha. Eh, ¿Quién querés que gane? Eh, chorro, no, yo quiero que gane gimnasia. Eh, porque ayuda a que... Yo mmm, sueño con un desempate entre Vélez y Huracán. O que se vaya Vélez o que se vaya Huracán. Esos son mis sueños abajo. Entonces, todo lo que, con todos los resultados que contribuyan para que eso uno de esos tres sueños eh, se cumpla, bienvenido sea. Así que acá conviene que gane gimnasia. Porque si gana gimnasia, creo que saca cinco puntos. Y después van a quedar seis en juego. También que pueden ganar todo lo de abajo y vuelve a quedar a dos. Pero. Eh, no, no, hoy tiene que ganar gimnasia. Porque después no sé con quién juega. A ver, voy a aprender promedios. Aguántenme. Eh, a ver, gimnasia tiene. Con este punto que está socando, le saca 3 a Huracán. Si Huracán, Unión, Colón, Sarmiento ganan, lo alcanzan. Entonces gimnasia tiene que ganar. Si no, se complica. Y después gimnasia le queda. Déjame ver. Aguantame, ¿eh? A gimnasia le queda. Atlético Tucumán de local. Y termina con Banfield de visitante. Tiene que ganar hoy gimnasia. Si no, se mete en problemas solito. Eh... Jaja, ja, la final del 2009 a la inversa querés vos. Exactamente, Dante. Sos malo, ¿eh? No, 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 soy de San Lorenzo. Lobito dice: la semana que viene van a aparecer camisetas sin publicidad. No entiendo. No se ve. No. No, papito, tranquila. Eh, ¿Qué es eso, Lobito? La semana que viene van a aparecer camisetas sin publicidad. ¿Para la venta decís, Lobito? No entiendo. Joaquín dice: Dante a las copas hay que clasificar. Es entrada de dólares FB un desempate, Vélez Huracán con Bracenas de árbitro No, ya tanto no creo Rolando dice, hola María, ¿no te parece por lo menos extraño Que juegue siempre la roca cuando todos vemos Que no puede jugar ni en el fútbol amateur? Y es un tema que venimos tocando hace más de 15 días o, o más de un mes Que sí que parece raro Que, eh, que juegue, no le encontramos la, la explicación, solo Insuba tiene esa explicación Pero eh, Sí, a todos nos parece lo mismo Menos al cuerpo técnico Dante dice, Walter sale el nuevo indumentaria de San Lorenzo, le pregunta Dante a Lobito. Ezequiel dice, buenas Marian, hace rato no te escribo, vengo recaliente con el bajo rendimiento de todos. Tenés un jugador por línea terrenal. ¿Qué pedirías? Mirá Belgrano cómo la pegó con el 9. Pero no la pegó con el 9, lo siguieron al 9. Eh, el tema es ese. Que vos tenés que. en algunos momentos tenés que arriesgar, pero arriesgar con. con no tenés que tener Urugu dos uruguayos que tienen más de 30 años que no, uno viene de la sede, y el otro viene. ...de dos meses separado, ...trajiste a Ucky, que estaba en Hungría... ...entonces el problema es que... Eh... ...el problema es que hay que mirar fútbol... ...en el momento en que yo miraba fútbol... ...ahora no tengo tiempo para mirar fútbol... ...vuelvo a decir... ...yo muchas veces recomendé jugadores... ...pero no me dieron bola... ...recomendé a Canelo... ...cuando tenía 10 años menos... u ocho. ...te diría que... ...2014 era... ...así que 9 años menos... Recomendé a. Después no, no salió bien, pero recomendé a Nazareno Solís. Uy, se desgarró uno de gimnasia. Listo, terminó el campeonato para ese. ¿Quién es? Sí, el. El 6, que jugaba el 6 afuera, se desgarró. Eh, siempre hay que mirar fútbol. Yo conté muchas veces que cuando Reñero fue a jugar al Magro, lo, lo fui a ver un montón de veces. Eh, hay que mirar fútbol. Y después. Te tienen que dar bola a los dirigentes, porque vos puedes ir a mirar al fútbol y decir, Che, mirá el 4 de Cambaceres. Y después te dice, No, 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 ese no. Y, y decir, Oh, bueno, mirá el, el 6 de Gimnasia de la Plata. No, no, ese no está pasando en eso. Entonces, ¿para qué me mandaba a ver jugadores? A mí no me mandaba nadie. Yo iba porque era una enfermedad que tenía yo, porque siempre descubría jugadores para mí. O sea, cuando yo iba a ver al Magro, al Nacional B, yo estaba en la C, por ahí había algún jugador que eh, no tenía nivel para el Magro y yo lo podía llevar para JJ. Pero. Siempre hay que mirar fútbol. Hay que mirar fútbol, que es la única forma... O vos, ¿Cómo te pensás que eh, consigue los jugadores de Defensa y Justicia? ¿O cómo te pensás que consigue los jugadores quién y el otro que hace incorporaciones raras? Bueno, no sé. Eh, ¿O cómo fue que eh, Gimnasia trajo este Baldo. Siempre este, tenés que mirar fútbol y buscarle la, la, la vuelta a tu falta de, de dinero. Porque en definitiva es eso. Porque si vos tenés la billetera de Boca, podés comprar el que se te canta el los bueno, puede traer a Cabani. Entonces tenés que, tenés, tenés que administrar el ingenio y, o agudizar el ingenio. Bueno, en San Lorenzo nunca pasó. Jonathan pregunta: ¿se va a Uruban, No tengo ni idea. Joaquín Domínguez dice: No hay sponsor. Juan Manuel dice: Reñero en Almagro metía goles de tiro libre. De todo metían en, en Almagro, Reñero. Claudio dice: San Lorenzo no busca jugadores. Le ofrecen jugadores y encima jugadores de mucha edad. FB dice: Enrique estuvo a nada de ir a Racing. Es verdad. Lo bajaron, lo bajaron los hinchas casi. Antonio dice, Vélez y Huracán no se pueden ir los dos estaría bueno, lo que pasa es que por eso sacaron un descenso también. Sí, eh, se, hizo, eh, se hizo de goma, eh, el 4 de gimnasia dice Santiago, Sebastián dice a San Lorenzo, le ofrecen la resaca que nadie quiere, bueno, pero por eso, porque saben que está de, de oferta, vos tenés que imponer condiciones. Eh, no sé de qué es la vida de Caruso, por ejemplo. Caruso desapareció. No, no lo, lo ponen para la foto, parece un maniquí que lo pone para la foto cuando firman a algún pibe. Ezequiel dice, igual María me refería, si vos tenés que tenés tres nombres que te gusten, que ves que funcionan, funcionarían en base a cómo para el equipo, tres terrenales. No, eh, a ver, tres terrenales, qué sé yo. Habría que ver cómo va Juan eh, Pero vos podés, así como en algún momento se te escapó Gondú, porque no tuviste el ingenio para ir a buscarlo, o la plata, eh, tenés jugadores. Tenés que encontrar, jugadores tenés que buscar. Ahora sí rápido se me hace difícil, pero eh, no, 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 no tengo en la cabeza. Eh, el otro día no hizo un buen partido, pero a mí me gusta Mainero. Eh, me gusta eh, los pibitos que juegan por la izquierda en Unión. Eh, ¿Qué sé yo? De De Colón no me gusta ninguno. Eh, porque no vas a traer de vuelta a bota. Eh, Habría que ver, habría que buscar, habría que buscar. De talleres, lo que pasa es que no te lo da, pero talleres me gusta Villagra, me gusta el, eh, obviamente que me gusta Garro, pero no, te, no, no tenés jugadores de, de, de Godoy Cruz me gustan un par también. Tenés que ir buscando, tenés que ir viendo apuntando y apuntando y, y seguir los cuatro o cinco partidos, por lo menos para ver qué son. Eh, a ver. Eh, Buenas noches, Mariano. ¿Qué te pareció la convocatoria de nuestro jugador Iván Leguizamón a mi selección paraguaya? Me sorprende porque Leguizamón no está en el mejor momento que supo tener. Hoy tiene muchas dudas, pero es un jugador que para eliminatoria, con espacio y para correr le puede dar mucho resultado a, a Paraguay. Es un jugador veloz y que a mí me gusta. Habrá que ver cómo asimila eso porque es la primera vez que lo citan. Entonces habrá que, que ver cómo, cómo está de su cabeza. Mariano, ¿no te llama la atención que Gallardo no acepte ninguna oferta? Sí. Sí, me extraña, pero yo pensé que iba a durar poco sin trabajar, pero bueno, indudablemente que no lo debe conformar nada de lo que le ofrecen. Hola Mariano, buenas noches. ¿Vamos a jugar en fecha FIFA sin los paraguayos? Es la gran pregunta, por eso está en el título. Los citaron, si San Lorenzo acepta jugar en, en fecha FIFA, sería una ridiculez. Esperemos que no. Eh, y Alberto dice igual que San Lorenzo en el 2014, tres eran del ascenso, Caute, Matos y Ufa. Dante dice, Marian, viste lo del... Debate presidencial de San Lorenzo va a estar bueno, eso. Muy bueno va a estar, no bueno, muy bueno. Una gran iniciativa de, de quien lo organizó y, y de los que van a participar. En definitiva es lo que dije ayer. A los hinchas de San Lorenzo lo, 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 lo necesita el hincha de San Lorenzo porque hay muchos que estamos en dudas que no sabemos qué votar. Por eso digo que espero que sea un debate productivo y no un debate chicanero. Que sea un debate eh, para contar y no para encarar. Eh, casi que todas las chicanas ya las conocemos entre una lista y otra. Lo que necesita el hincha de San Lorenzo y el socio de San Lorenzo es saber a quién tiene que votar, no quién conoce más eh, o quién le pega más golpes bajos al otro. Entonces esperemos que lo aprovechen. Omar dice: ¿Todos los jugadores tienen representante? Casi. FB dice, Gondú valía como dos palos y medio, igual. Bueno, sí, ¿y ¿ahora cuánto vale? ¿Por eso? Había que ir a buscarlo. Los jugadores tienen un momento para ir a buscarlos. Si lo dejas pasar, se te van, no, no, no aparecen más. ¿Quiénes son los que hacen scouting en San Lorenzo? ¿Sabés los nombres, Marian? ¿Eso no laburan? Mirá, no los conozco. En algún momento los castigué y me dijeron, vuelvo a decir, me llegaron varios mensajes. Algunos se ve que eran de algunos familiares. Pero me llegaron varios mensajes y cuando son más de uno, entonces me tomo la, el derecho a la, a la duda. Me dijeron que trabajan bien que muestran un montón de cosas, que traen un montón de nombres, pero que los dirigentes no le dan bola. Lo cual sería también, como decir, flaco. Entonces, entonces andate, ¿para qué te queda? Pero bueno, yo no le puedo decir a alguien que renuncia a su laburo cuando cuesta tanto conseguir laburo en la Argentina. Eso es lo que sé. O lo que me dijeron, que laburan bien, pero que no le dan bola. Sebastián dice, lamentablemente no tenemos a nadie haciendo scouting, dicen que sí, bueno, recién justo contesté eso. Eh, Dark dice: eh, Hay que buscar del ascenso, Marian. No me cabe ninguna duda. Eso, en el ascenso también hay que mirar con los números que manejamos hoy. Hay muchos pibes que, aparte, nos motivaría a la virilidad de jugar en Casla. Dice Mariano Fer: Dice Mariano, tiró un nombre por cada línea que veas con hambre para jugar en el Casla del ascenso. Vuelvo a decir: No vi muchos jugadores del ascenso este año. A mí me gustaba Real me gustaba el, el delantero de Independiente de Mendoza. Me gustaba Perdomo, o me gusta Perdomo, el 5 de Chacarita. Eh, qué sé yo, después no, no vi muchos, muchos partidos por eso no, no los tengo todavía, no puedo opinar eh, por, por una por decir algo eh, no me gustan muchos jugadores, casi ningún jugador de Almirante Bron eh, no me gustan de bueno ya de Independiente no hay que mirar bueno por eso te digo de Riestra no me gusta ninguno eh, de Ferro vi poco por eso digo no tengo eh, no tengo los nombres así Dómina, dice Santiago, el 9 de Chaca, Perdomo, Pier Barrios, Maravilla Martínez que ahora queda libre. Y Maravilla Martínez tuvo un gran campeonato, pero no deja de ser un tipo grande. Eh, se había que ir a buscarlo cuando estaba en el Cadu, pero nadie lo vio. Eh, a ver, eh, Claudio dice: Sporle de Arsenal sería una buena opción. No juega mal Sporle, no juega mal. Hola Marian, buenas noches, acá dejando mil like, dice Rodrigo. Vamos, Rodrigo querido. A ver, dice, ¿A ¿vos te parece que Gallardo está cagado, Marian? Para mí que sí. Quizás tenga miedo a perder el prestigio que ganó. Qué sé yo, ahí no te podría contestar, eso lo puede contestar solamente eh, Gallardo. Jorge dice, ¿le pudiste, lo, ¿le pudiste ver a Lucas Zanabria que te mencioné del Club Libertad Palazano? No, lo tengo anotado acá, mira Para que vos veas que no te mentí. Fíjate, a ver, espérate que voy a sacar esto así. Aguantame, ¿eh? Mirá. A ver ahí. Ahí. Mirá, Lucas Zanabria, medio ofensivo, libertad de Paraguay. Bueno, ahí lo tengo anotado acá en mi libreta. Todavía no lo pude ver. Eh, se me hace difícil, no tengo tiempo para nada. Quizás en el próximo Franco algo averigüe. Eh, ¿Cuántas ridiculeces se mandaron ya? Dice César. Sebastián dice, ¿dónde se va a poder ver el debate? ¿Tenés o sabés alguna info? En el canal del club, en el canal de YouTube del club. Ahí se va a ver. El jueves 19 a las 6 de la tarde. Eh, Máximo dice, Mariano, ¿a quién ves como favorito para mañana? ¿Los cagadores de veredas o Fluminense? ¿Quién...? Quiero que ganen los Barazuca. Todos queremos lo mismo. Eh, el partido, cuanto más largo se haga, más favorece a Boca. Lo bueno que tiene Fluminense es que no, después de los 90 no se va derecho a los penales, que hay suplementario. Entonces, eh, tiene una vida más. Eh, Walter Perazo conoce el Nacional B como poco, dice Juan Pablo. La próxima dirigencia debería convocarlo para tra trabajar en San Lorenzo y aportar jugadores de esa categoría, sin ninguna duda, por haber dirigido a Güemes de Santiago. Mariano dice Insúa quiere a Toto Pozo, colgado por Tevez. No sabía. Eh, no lo tengo muy, muy, muy visto. Vi que alterna buenas y malas. No sé qué sería Toto Pozo. Juan, me dice, Marian, ¿le darías otra oportunidad al gallego el próximo campeonato o preferirías un cambio? Yo digo, digo que le tienen que dar... Dije varias veces, Juancito, eh, Juancito es quien me donó la, la cámara. Nunca, nunca lo voy a olvidar. Así que este, por eso lo digo. Eh, yo digo que el, el próximo presidente de San Lorenzo debe... Eh, el 17 gana la elección, el 19 asume, el 20 se tiene que sentar con Insúa y decirle, bueno, Insúa, yo quiero que vos sigas siendo el técnico de San Lorenzo. No quiero jugar que San Lorenzo juegue nunca más en la vida 5-4-1. ¿Cómo querés jugar para que San Lorenzo juegue de otra forma? ¿Y qué jugadores querés? Y yo te voy a traer esos jugadores que vos me pedís para que San Lorenzo juegue de esa forma que vos querés. Si él se cierra y querés seguir jugando 5-4-1, le digo, Gallego, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. Eso es lo que pienso yo. Dante dice, chao María me voy a ver el partido de Huracán. Te mando un abrazo grande. Gracias, Dante. Por... Te... Antes de irte, poner me gusta y después andate tranquilo. César dice, lo tenemos a Haucho por lo Guisamón y a Girotti por el Areiro. Pero te quedás sin recambio, César. Y si se te lesiona uno de los dos rápido, ¿qué hacés? No podés dar la ventaja de tener dos jugadores menos. Eh, eso es lo que creo yo. No podés dar esa ventaja. Yo creo que no la puede dar. Pero bueno. Eh, habrá que ver qué, qué es lo que piensa San Lorenzo. Por ahí la Copa de Argentina, la Copa de la Liga te, te obliga a jugar. Esperemos que no. Hay 175 en línea, 119 me gusta. Por favor, a todos aquellos que todavía no han puesto el dedito para arriba, por favor, si ponen el dedito para arriba, me ayudan a, a seguir creciendo. A que cada vez que prendamos eh, eh, YouTube recomiende el canal, que tengas un lugar para venir a hablar de fútbol. Quiero agradecer a Lucio y a Rodrigo de Andrea que entre el vivo de ayer y el vivo de hoy. Activaron el link de las donaciones de Mercado Pago, así que como digo siempre, muchísimas, muchísimas gracias, no solo de parte mía, sino de parte de toda la, la familia de la Fuente. Eh, Rubén dice, Capo Mariano, Sebastián dice, yo pienso que Vareiro no, eh, no, no está mal para la Copa Argentina, últimamente viene Giroti y parece que le trae suerte. César dice, sí, tenés razón. Bueno, gracias que me diste la razón, César. Yo te digo siempre lo que pienso, no quiero tener razón, pero me da la sensación de que te quedas sin recambio. Qué lindo sería, dice Santiago, que de un desempate o partido de desempate por el descenso en esta garcha de copa, bueno, sí, porque no estamos nosotros. Eh, Juan Manuel dice Perea y Goyeneche, pero son dos chicos que eh, jugaron, entraron y de los nervios los echaron a los dos. Eh, para un partido definitorio, es, ra, es difícil. Eh, Máximo me dice, Marian le renovaría a Insaurralde, en las inferiores lo destacaron bastante, sería una lástima que se vaya. Y Pero si se va a quedar en Isúa, Isaurralde no va, no va a querer seguir si no juega nunca. Como renovar, sí, le renovaría. A mí me gustaba cuando estaba con el Pampo Viaggio, pero también de ese, de ese Insaurralde ya pasaron cinco años, habría que verlo en el día a día. Abel dice, ve factible el humo que tiran sobre Palavechino? Supuestamente quiere quedarse en el país porque va a ser papá o algo así, o sea que venga a San Lorenzo. Y a mí me gusta Palavechino, a mí me encanta Palavechino. Para San Lorenzo puede ser muy importante, un doble cinco con, con mucho criterio, eh, a mí me encanta, qué sé yo. Sí, ojalá que no sea humo y que sea real. Mariano dice Dark, lo único que nos queda es hacer enroque con los partidos de Copa Argentina y Copa de la Liga ya salió la fecha de la Copa de la Liga, San Lorenzo juega el domingo con defensa, el domingo 12, a las 2 y media de la tarde eh, habrá que ver cuando ponen el de Copa Argentina yo creo que lo van a poner en fecha FIFA San Oneso tendría que negarse pero yo creo que lo van a poner en fecha FIFA porque después no hay muchísimos eh, no hay muchas este, fechas Guillermo dice ahí en su video de hoy, Pablo Lafur nos desanó que vamos a necesitar 10 refuerzos por los que se van. Bueno, 10 por los que se van, más los 3 que todavía no te trajeron de los últimos dos libros de pase, vas a necesitar 13. Mm. Volvimos al San Lorenzo de hace mucho tiempo atrás. Acuérdense, espérate que vamos a cambiar de vuelta, me desentiendo del chat un segundito. Acuérdense que este no, porque este es el que tengo que rifar, que tengo que, el, el fin de semana cuando me vea con Max y veo cómo hacemos para la rifa de esto. El libro que hicieron los chicos Los Cuervos de Poe, que son Guido Gallo y Juan Martín Resónico. Miren lo que es esto. ¿sí? Vamos a buscar más fotos hoy. mira lo que es esto: 786 páginas. A ver la, las fotos que todavía no vimos. Si enganchamos alguna foto linda. Eh, está llena de fotos, de dibujos, de canciones. Bueno, ahora te voy a decir lo de. Um, a ver, no sé. No hay vueltas. Casi todas son de la tribuna, las que estoy agarrando. Eh, pero bueno. Mirá, mirá, bolón bombón, volón, bombón, bon, Plaza de Mayo, es del ciclón. Una maravilla, una maravilla. Bueno, como esta vas a ver un montón de fotos. Es la hinchada que hace cantar al mundo la historia de San Lorenzo a través de las voces y los cantos de la tribuna de todos los tiempos. 786 páginas más de 2100 canciones, fotos, arte, humor y sanlorencismo. Para adquirir, para adquirir el libro, escribir, hoy no lo voy a poder hacer porque no está Maxi. Los cuervos de Poe, todo con minúscula, arroba gmail.com. Eh, más de 15 años recopilando canciones y material. A ver si me sale. Vamos a ver. A ver. Eh, espérate que lo pongo acá. ¿Cómo era el...? A ver. Los cuervos de Poe. El arroba era eh, control alt 2, así. No. Eh, control Q, tampoco. A ver. No. ¿Cómo era? Eh... Eh, 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 eh. Control. Ahí. No me sale. Que lo parió. Bueno, no me sale la arroba. ¿Cómo era la arroba? Me, me dicen de vuelta que me olvidé. La reputa madre. en eh, el Control Alt más el 2. El, el eh, mm, 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 pero bueno. Lo, en minúscula. Los cuervos de Poe arroba gmail, punto com. Ahí pueden al 64, a ver, al 64. No, no, al 64 en esta computadora no va, no, 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 al 64 no, ahí, ahí salió, muy bien, era así, gmail.com, muy bien, ahí estamos, ese es el mail para este, para. Eh, Hablar con los chicos en cuanto al tema para hacer la reserva o para pedir este eh, en, no sé para, para, para tener información sobre, sobre el libro. Ahí lo, lo tienen. Este. Para adquirirlo. Ahí está. No me salió la palabra. Para adquirirlo, lo escriben acá, los de gmail.com Y eh, hablan o con Guido o con Juan, que son los que. los chicos que. Eh, hicieron esta, este fabuloso libro de 786 páginas y eh, es una locura. Rodrigo se ríe, ja, ja, crack, Mariano. Soy un desastre. Menos mal que lo tengo a Maxi. Hay 170, eh, 170 en línea, 150 me gusta, y 20 que todavía no han puesto el dedito para arriba. Por favor, si ponen el dedito para arriba, me ayudan a seguir creciendo. Lo mismo que quiero agradecerle a Lucio y a Rodrigo de Andrea, que entre el vivo de ayer y el vivo de hoy activaron el link de las donaciones de Mercado Pago. Me pregunta Guillermo, consulta, Marian, ¿dónde figurará el ganador del de libro de línea de tres? Bueno, por eso digo, todavía no lo tengo definido. Eh, tengo que ver cómo lo hago. Y lo bueno es que el martes que viene, línea de 3, se hace en mi canal. Entonces, eh, quizás lo hagamos ahí, pero lo tengo que resolver con Maxi el fin de semana y les digo el lunes, en el vivo del lunes, les comento. Eh, hola, Mariano, hoy no llegué, lo atraso. Dale, Dani, querido, un abrazo grande. Gerardo dice, ¿cómo es el sorteo al final? No sé todavía, no lo, no lo digo, no, no, no hablé con Maxi todavía. Eh, Juan Ignacio dice, buenas noches, no Hola, Juan. Eh, eh, se cargan de risa porque no entiendo nada de la computadora y está muy bien. Eh, acaba de arrancar River. Vamos a ver cómo está Huracán. Eh, perdón, cómo está... Gimnasia, a ver. Gimnasia sigue 0 a 0. Resumen del primer tiempo, o sea, terminó el primer tiempo 0 a 0. Y acaba de arrancar eh, Huracán. Eh, qué lindo línea de tres previa al partido con los hijos. Va a estar lindo el martes. Eh, y en mi canal. Así que los vamos a esperar. Eh, con muchísimo gusto. Marian, insisto. Si no se clasifica ni a Sudamericana. Insúa debe seguir. Esta Copa de la Liga está al nivel del ciclo Soso. No, Soso no, no fue. La Copa de la Liga Soso. acuérdate que tuvo dos grupos de cuatro. El primero lo pasó. Eh, y en el segundo quedó... Eh, o, o creo que pasó el primero, pasó el segundo y quedó. No, el segundo quedó muerto. Eh, esto está a la altura de Troglio. Este, este campeonato está a la altura de Troglio, es verdad. Sí. Eh, pero Troglio tenía más equipo que este, ¿eh? Porque tenía Ubita, tenía Ortigosa, tenía. Eh, ¿A quién más tenía? Tenía Fernández Mercado. Este eh, mamita querida. Eh, Joaquín no se ríe. Juan dice hola Mariano. Volvió a explicar por qué antes los centrales de San Lorenzo antes salían y ahora retroceden. Porque el 5 no sale. Y entonces el 5 eh, está en una posición intermedia. Y los Lorenzo, los centrales, no saben cuándo ir o cuándo no. Eh, y, y se perdió toda la, la, la sincronización que tenía entre los entre los centrales y los 5. Entonces, eh, vos pensás que Elías sale y el otro se queda a mitad de camino. Entonces los, los centrales no saben cuándo salir y cuándo no. Blen dice, Marian te tiro una idea, después del día 3 de del próximo martes que los que quieran participar comenten en el video de ese programa una vez que termine y quede subido a tu canal. Bueno, eh, lo voy a hablar con Maxi, por eso digo que voy a esperar porque si yo les digo algo ahora les estaría mintiendo. Eh, Santiago dice, y Gatón y Mercado, ahí tenés todo lo que se tenía Troglio, este tiene muchísimo menos. Juan dice, hola Mariano, ídolo. Eh, Abel dice, Soso por lo menos ponía a los pibes, sin suba muere con la suya. Joaquín dice, Marian, una sola cosa. A Maxi decirle que el sorteo lo hagan con los seguidores de YouTube. Hay muchos que no tenemos Twitter. No, no, va a ser por YouTube, queda tranquilo. Ya lo, ayer lo tiró acá en el, en el chat y nos dimos cuenta que hay muchos que no tienen Twitter. Así que no, y aparte yo el libro lo presenté en línea de tres y en mi canal. Eh, o en línea de tres y, y todos los días acá en el canal. Así que va a ser seguramente. O en línea de tres o acá, una de las dos. Ubita es más que Vareiro. Y pero jugaban los dos, Emanuel. No sé si es más, pero jugaban los dos, jugaba Bubita y valeiro O Valeiro no estaba con Troglio, No me acuerdo ahora. No estaba con Troglio Valeiro, ¿no? Vino después con Insúa, bueno, no lo recuerdo. Pero tenía más recambios San Lorenzo. Con y estaba todo mecanizado, dice Luca. Diego Armando, eh, Diego dice eh, Teo, no sé qué es. Sebastián dice: coincido con Joaquín, mucho. No tenemos Twitter. Olvídense de Twitter. Troglio se dio el gusto de colgar a Elías y hoy es indispensable para Insúa, dice Diego. Gerardo dice consultarlo a Pablo. Eh, no, no, ya lo voy a consultar, pero lo arreglo con Maxi. Olvídate, que Pablo tiene un montón de quilombo con sus con sus, este, con sus este, programas y sus sorteos. Eh, no le voy a volver loco por acá. Después vemos cómo hago, por eso digo, no, no, algo, algo vamos a inventar. Eh, que se vayan al descenso los quemeros, dice Abel. FB dice, mirá lo que es el nuevo escudo de Huracán, jajaja. Parece una pista de aterrizaje de un helicóptero. Mamita mía. Eh, Santiago dice sí, estaba, estaba entonces, bueno, viste, estaba. Eh, sí, ya sé que él hizo varios sorteos, Gerardo, pero no lo voy a romper las pelotas. Nosotros en algún momento lo. Nosotros también hicimos varios cuando hacíamos Twitch o cuando estábamos antes, pero eh, por eso quiero. Lo... A mí me, me, me preocupa otra cosa, porque yo hice los sorteos, pero en el momento, no que quedara colgado así de una semana a otra. Entonces, eh, después tengo que ver bien cómo lo cómo lo, lo instrumento. Eh, hola. Me, debe ser Mariano, ¿no? dice Cristian. Hola Mariano, ¿todo bien? Acá andamos, tratando de, de, de completar una horita de, de vivo haciendo tiempo porque me tengo que ir a trabajar de vuelta. Juan dice: en algún momento tiene que salir el libro de historias del fútbol de Mariano, el compro, ojalá, este tengo, este, ya lo hizo el flaco la Madrid, ya no, no, no estaría bueno. Hugo dice rescatate Maxi, andado una vez por todas, ajustar y ocalibrar el color de la cámara de tu papá, jajaja. Ja, ja. Eh, vos crees que le podemos ganar a Boca eh, María me dice César eh, no eh, sí que le podemos ganar le vamos a ganar no es que le podemos ganar y Gerardo me dice ok, ok, perdón no no me te pida no me pida perdón está loco no le digo pero lo que pasa es que me da no sé qué preguntarle a Pablo porque más allá que él hace un montón de, de sorteos le rompo los huevos ya sabes cuántas veces hablamos hay momentos que yo noto los, los tonos de ellos y yo soy muy rompe soy muy eh, Intenso, como se dice ahora. Entonces no le quiero romper la pelota. Pero nosotros lo habíamos hecho. De hecho, cuando fue lo de eh, los, eh, los sorteos de la Copa Sudamericana, del Mundial, en el momento hicimos sorteos. Pero en el momento, eso, por eso quiero no quiero fallarle a nadie. Por eso quiero hablar con Maxi, tranquilo, sentado, los dos, porque hay mucha gente, porque tendría que volver a, a ver el vivo del, de línea de tres y anotar a todos los que en ese momento dijeron, eh, quiero el libro. Entonces, por eso digo, tengo que orquestarlo bien. Y, y a partir de, de, de que lo definamos ahí, eh, empezar a, a sacar conclusiones. Pero eh, necesito tiempo. Sinceramente necesito tiempo. Adrián dice, Marian, ¿cómo estás? Nos sacan a Valerio y a y Sin ellos creo cero chances en la Copa Argentina. ¿Sabes de algo cuando jugaríamos? No, no se sabe nada. Abrazo enorme, sos un copo. Gracias, Adrián. Dice Fernando, Marian, no se hizo nunca al final la nota Al representante del ascenso. ¿No? no, ni esa ni el de la psicóloga. Eh, tendría que retomarlo. Lo tendría que retomar. Estaba en el banco Blandi, Vareiro y Braida delanteros. Ubita titular, dice Juan. Cristian dice: Me alegro por vos y quise poner Mariano. Omar dice: Si me haces ganar el libro, te mando yo lo mate de misiones. Dice Omar: eh, Ojo, ¿eh? No, no, pero no esto no puedo, no puedo hacer trampa. Eh, Martín dice: No se puede pedir la cabeza insúa insuba. Algunos no tienen memoria. Diego dice: ¿Te vas a laburar de nuevo? ¿Cómo te gusta la guita? No, si vos supieras el viaje que te voy un viaje corporativo. Así que, y yo no cobro por los viajes, yo cobro sueldo. Así que sí, me tengo, que estar, tengo que estar 12 y media Si es que llega el vuelo, porque tengo que ir controlando el vuelo 12 y media en Aeroparque eh, Después vuelvo y mañana a las 8 de la mañana otra vez eh, Hola, buenas noches, Mariano, recién me conecto con el vivo Tarde pero seguro, dice Ricky, pongan el dedito para arriba Máximo dice, entre Vélez y Huracán, ¿quién preferís que descienda? Dije, Máximo, que quiero eh, Primero, o sea, no primero en, en orden o que se vaya Huracán, o que se vaya Vélez, o que jueguen un desempate. Esos dos. La verdad, esos dos. Daniel dice, María, Mariana, contate algo de tu experiencia en Guaraní Antonio Franco. Daniel Silva. Eh, fueron pocos meses, fueron seis meses, u ocho, ocho meses. Eh, raro, hubo un montón de cosas para contar, pero eh, lo primero que me sorprendió cuando fui a, a ver los campos de entrenamiento, eh, me llevaron a un club que, se llama, que era, un, era un club de rugby que creo que se llama como el. Creo que se llama Takurú. No, el Takurú es el... Lo, lo, sí, creo que era Takurú, pero no me acuerdo bien si era Takurú. Eh, y, y cuando vi los hormigueros, que, creo que en los hormigueros le dicen Takurú, que son altos, que miden más de medio metro, no lo podía creer, yo casi me vuelvo loco. yo ¿qué es eso? Eh, un nido de hormiga. Y las hormigas que hay adentro son así de grandes. La verdad que eh, hubo cosas buenas. Hubo cosas eh, duras, pero la gran mayoría fueron cosas buenas. Porque inclusive cuando me tuve que venir, que el gerenciador un día se levantó eh, con el pie izquierdo y me echó, el equipo iba tercero. Eh, habíamos ganado tres partidos, empatado cinco y perdido uno. Y habíamos perdido con el que iba primero y de visitante. Uno a 0 o, do, o dos a uno, no me acuerdo. Dos a uno. Y me echó. Un día se levantó y me dijo: Te tenés que ir. Bueno, pagame lo que me tenés que pagar y me voy. Y así fue: Me pagó y me vine. Eh, Pepe me dice: Uy, que garrón, no vas a dormir nada. No, no voy a dormir. Ahora no voy a dormir. Voy a dormir después cuando vuelva. O sea, por eso estoy con la ropa al trabajo. No me quise ni sacar la ropa, nada. Cuando vuelvo ahora a las 2, 3 de la mañana, no sé sea qué le voy a venir, me, me desvisto, me voy a bañar y después me voy a dormir este, para, para prepararme para mañana. Eh, hace la nota la nutricionista, la de Uruguay, y dice: Diego, no sé ni quién es. Eh, tacuarí, no, no, tacuarí no, tacurú era creo que es tacurú, el de la seguridad del deporte estaría muy bueno, dice Hugo. César quiere que se haya vélez, eh, más a una hora para llegar a entender por ahí este momento de nuestro amado Ciclón. Joaquín dice Marian, ¿alguna vez hiciste el libro eh, libro mancia? No sé si juego de esto, no entiendo nada. Pregúntale al libro si le ganamos a Boca y abrí una página y lee la primera oración que veas. Probemos. No, no tengo ni idea de lo que decís. Y estoy solo en la computadora, así que no puedo hacer muchas cosas raras. Eh, Gonzalo dice Marian, ¿para cuándo unos vivos contando anécdotas de tu paso como de detrás del ascenso? Y de vez en cuando tiro alguna, eh, pero tampoco voy a hacer un programa especial porque sería no no sería aburrido. Por ahí de a una son más chistosas. Eh, Santiago dice qué gol se comió Rondón, sí. mirá el gol que se comió Rondón. Déjate de joder. Daniel dice jaja gracias Mariano. Máximo dice eh, Daniel, ¿vos sos misionero? Eh, Máximo dice, Mariano, ¿estás viendo el partido de River? Los gemelos se están comiendo un baile, lo estoy viendo así de reojo eh, Uf, lo que debe ser esa nutricionista Dice FB, jajaja Hay 193 en línea, 181 me gusta Hay todavía 10 personas que no han puesto, un poquito mano Porque ahora se chico eh, 10 personas que todavía no han puesto el dedito para arriba Por favor, si ponen el dedito para arriba Me ayudan a seguir creciendo, a que el canal crezca A que eh, Youtube recomiende Nuestro eh, contenido Y a partir de ahí quizás soñar con un futuro un poquito mejor y no tener que hacer estas cosas que hago de venir, irme, levantarme, laburar 12 horas, me estoy volviendo loco. Eh, veo que están todos los negros dentro del área chica. No, no, dentro del área, digo, no salen nunca. La tiene siempre River. Van 10 minutos. Eh, el fantasma de la, de la, del ascensor dice, eh, César, no, dejá de hinchar la pelota con eso. Santiago dice: un vivo especial contando anécdotas del velatorio. Hijo de puta, ve, no se olvida. No, no, eso ya está, tema terminado. mira 188 en línea, 188 me gusta. Muy bien, todos han puesto el dedito para arriba. Si es que el público no se ha renovado y este, eh, si se renovó y hay algunos ay no, ahí está, se está renovando porque ahora son 188 en línea, 191 me gusta. Eh, la nutricionista y la quinesióloga, dice Juan Brandané, dice: jajaja, te quiso decir que siempre revivimos muertos nosotros. Ahora sí. En Rodrigo dice, consiste en hacer una pregunta y abrir el libro, y de ahí se basaría la respuesta a tu pregunta. Sebastián Larrosa, Marian, yo me reprendo en vivo con tus anécdotas de DT. Fer dice: Gracias por aguantarnos sabiendo que tenés que seguir laburando, no pasa nada. Daniel Tira me dice: Sí, sí, Mariano, pero vivo en Buenos Aires hace muchos años. Extraño, pero acá puedo ir a la cancha a ver el ciclón. Bueno, te, eh, ¿te ubicás el, el club de rugby, que digo yo. Yo ya no me acuerdo ni dónde estaba, ese es el problema. Eh, desde la cancha de Guaraní teníamos que salir Hacíamos como 20-25 minutos en, en colectivo eh, Y la, el hormiguero se llama Tacurú, ¿no? Así, creo que era así No me acuerdo el nombre del club Pero era un club de rugby que en el fondo Tenía una cancha de fútbol eh, Martín dice, no sé si te acordás Que una vez te pregunté qué opinabas de Copría Cuando agarró Scurcio y hablaste muy bien Terminó saliendo campeón, puso un defensor barrio de 9 Y salió goleador del torneo, ¿viste? Yo te dije, Juan, no es mal técnico Juan Aparte que tuvo a Judín Vos sabés que tuvieron a ayudín. Esto entre vos y yo, Martín. Tuvieron a ayudín. Eh, ¿Qué aguante, Marian? ¿Qué manera de laburar? Es eh, lo que hay. Juan dice: Marian, hacete este video con historias de DT del ascenso. No estaría mal. Eh, podría ser, ¿eh? Con DT, con jugadores, con rivales. No estaría mal, che. Buena idea me diste, Juan. Lo voy a pensar. Vamos a ver cómo. Lo que pasa es que hay veces que no tengo ni tiempo. Una vez tenía armado un video para hacer un este, un este cuadro por cuadro y no se cruzaron los tiempos de Max y mío y ya quedó alejado y no lo pude hacer. Entonces, hay veces que no me da el tiempo como para organizarme y para hacer el, el, el material que, que tengo en la cabeza. Pero bueno, eh, es lo que hay. Hoy es lo que hay y tampoco me voy a, a, a renegar. Eh, quiero volver a agradecer a Lucio y a Rodrigo de Andrea, como dije ayer. Que, eh, como dije antes, que entre el vivo de ayer y el vivo de hoy, activaron el link de las donaciones de Mercado Pago. Hay 181 eh, personas en línea. 203 me gusta. Acuérdense que este, poniendo el me gusta eh, me ayudan a seguir creciendo. Si no estás suscrito y te suscribís también me ayudas a seguir creciendo. Y este, recuerden que el martes hacemos línea de tres en mi canal. Sebastián dice, es muy buena esa, las anécdotas que debes tener no deben tener desperdicio. Tengo bastante, sí. Fueron 30 años entre jugador y técnico, así que las tendría que eh, ordenar nada más, en, en, en alguna libreta y empezar. El lobito dice, ya sé quiénes, ya se sabe quiénes fueron los que se informaron a la nutricionista, jajaja. Ja, ja. No tengo ni idea yo. El otro día dieron a entender algo los muchachos en línea de tres, pero yo no tengo esa información. Adrián dice, Marian, te mereces más, me gusta. Sos un gran salonecista y un laburador como tantos de nosotros. Abrazo enorme. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Eh, Hugo dice muy buenas salida de Juan Ignacio. Mirá vos, Tomás Marcheleta, mi sobrino, el hijo de mi hermana. ¿Qué hace Totito? Muy bien, hincha de estudiante de Buenos Aires, mi sobrino. Así que me dice hola, ¿qué hace tío? ¿Todo bien? Eh, FB dice: mete una reacción en vivo de algún partido en vivo si llega a coincidir con el laburo. Mirá, vamos a ver cómo vengo mañana, FB. Vamos a ver cómo vengo mañana. Si realmente mañana eh, lo que me pase entre hoy y mañana lo puedo manejar. Quizás mañana haga la reacción de Boca y, y, y Fluminense. Vamos a ver. No prometo nada. Estén atentos. Los que tienen Twitter, estén atentos a Twitter. Y los que no tienen Twitter, activen la campanita. Cuestión de que si yo prendo, les, les salte la, la recomendación. Quizás haga una reacción eh, del, de la final de la Copa Libertadores. Eh, FB... Eh, ahí está. Sebastián dice, deja que fluyan solas espontáneo es mejor, puede ser Juan José Moro dice, Tacurú son los hormigueros Tacurú de Posadas es el club de raco y lo acabo de googlear, viste, las dos cosas la Tacurú, bueno, no, son, no tienen ni idea de lo que son, son montañas los hormigueros tienen, este, del piso por lo menos tienen 30 centímetros como mínimo para arriba y adentro de 6 millones de hormigas eh, así que sí, Tacurú y el Tacurú de Posadas el, muy bien, gracias Juan José eh, Joaquín Domínguez dice: ¿Te agarraste a trompada, Marian, en un vestuario? Yo no. No, yo no. Pero he visto, sí. Marian, ¿conociste a Mota, el histórico de T de Chicago? Y sí, jugué en contra de él. Y varias veces jugué en contra de él. Eh, FB, a mí me dijeron dos de los que fueron son. Ah, vos te dijeron que dos de los que fueron son Orti y eh, Centurión. Bueno, eso lo dice FB. Santiago dice: fue Huracán? Sí, sí, lo acabo de ver. Lo que se está perdiendo es lo de River, jajaja. Eh, Perrondón dice Juan, Juan Manuel Pepe dice: subite una historia en Instagram para avivar, para avisar si haces directo. Bueno, también puede ser el domingo. Todos a ver a Pablo con culota, ¿no? El domingo, el domingo yo trabajo. ¿A qué hora es el vivo de Pablo? A las 8, ¿no? Espero llegar, pero sí, seguramente lo voy a mirar también para, para aprovechar. Yo no sé si voy a mirar el de, el de Pablo con culota o voy a mirar el debate, eh, Gerardo. Me parece que va a ser más productivo el debate, pero si puedo, voy a mirar el de Pablito con, con culota. Juan José, hasta dos metros, miren, viste, yo vi hasta de, te diría que te iba a decir 50 centímetros, pero me pareció excesivo, pero sí, es una cosa que no no lo puedes creer. Gustavo dice, Marian, vuelvo a repetir el mensaje de días atrás, a los tres minutos del partido con River Sánchez se lesionó y fui muy feliz por lo que por lo que iba a venir, nuestros mejores momentos hasta que se recuperó, es verdad, lo dijiste el otro día y yo que ese momento me quedó dando vuelta en la cabeza, eso es un genio, Gustavo. Eh, FB dice Rondón no juega al fútbol, posta, César dice: te caes en ese hormiguero y te morfan. No, porque no están, no es como el hormiguero de acá, es como una eh, es como, eh, como si fuese una pared, porque es tierra colorada dura, no es que tan floca como los hormigueros de acá, viste que lo pateáis en la hormiga para lado, No, eso se hace como una como una montaña, como si fuese de cemento rojo, no no sabés lo que es. ¿Lo conociste a? No, no, no. No lo conozco. Querrás decir Sepacuercia, el jugador, Alberto, no sé. Eh, Daniel dice: hay otros predios, uno es el del centro de cazadores, equipo de rugby que tiene características como la que decís de la cancha de Guaraní. Tener que usar todo. No, no era esa, Ese el Takuru, el Tacurú Rugby Club era. Eh, eran las dos cosas juntas, el mismo nombre. FB dice: tenía un amigo que jugaba en la reserva en esa época, jajaja. Martín dice, jajaja, si soy consciente del ayudín, pero vos también sabés que en el ascenso siempre fue una mala palabra del club debajo del grano, nos cagaron toda la vida. No, 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 no digo una cosa no quita la otra. Es verdad, muchas veces los tumbaron, eh, sobre todo después del quilombo con el jugador de comunicaciones, pero eh, este año tuvieron ayudín, viste, si te reís, te reís, sos consciente, muy bien. Daniel dice, el otro es el Rowling, Rowling Club, está en la costa del río, ese no lo conocí, che, ese no. No, no, el, 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 el club es el Tacurú. Eh, Joaquín dice, ya sabemos que no decís a quién votás, pero dirías quién estuvo bien en el debate. Sí, eso lo puedo decir. Si veo el debate, puedo decir que me gustó más o quien no. Lo que no quiere decir que aquel que eh, vea bien en el debate vaya a, 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 a conseguir mi voto. Yo puedo hablar desde el, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista informativo, cuál fue el que más eh, aprovechó el momento. Ahora, de ahí a que gane los votos, eh, es otra cosa. Pero sí lo puedo decir, cómo no. Eh, sí, el jugador. No, hace Parque no, no lo enfrenté. Lo conocí desde de, de cuando era pibito que lo escuchaba casi a goles, nada más. Sebastián Pérez me dice, Marian, consulta táctica para jugar contra un 4-4-2. ¿Pondrías dos delanteros que fijen a los centrales y atrás 5-3 o preferís espejo otro 4-4-2? Eh... No. Yo jugaría 4-2-3-1. Pero con mucha movilidad del triángulo del medio. Porque vos en el medio ya quedarías 3 contra 2. Uno a la espalda de los 2-5 y no le viene ningún central. Y los otros 2-5 enfrentados con los 2-5 tuyos. Eh, así que yo jugaría 4-2-3-1. Gerardo me dice: ¿te acordás cuándo es el debate? No recuerdo ahora. Creo que es el domingo 19. Eh, los goles que sigue ahorrando River. La puta madre que lo parió. Eh, creo que es el domingo 19. Eh, a ver si acá tengo en la computadora, creo, a ver. Aguantame. A ver. Vamos a poner. Almanaque, a ver. Almanaque. Almanaque 2024, a ver. Eh, 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 Espérate Puta que lo parió. A ver. Calendario 2024. Acá, a ver. Eh, ¿Qué dice acá? Noviembre. 17. Domingo 17. No. Ah, no. De, sí, domingo 17 de noviembre entonces. No 19. Domingo 17 de noviembre a las... Eh, uy, cerré todo. La puta que lo parió. Aguantenme, que hice cagada. Ay Dios, qué cagada me mandé. A ver si está acá. Aguantenme. Eh, cerré YouTube, cerré todo el coso. Qué pelotudo soy. Mamá, querida. A ver si está todavía. Está mi, mi coso. A ver. Eh, a ver. No, estudio, a ver si lo engancho acá. Aguantenme, hice una cagada bárbara. No me están viendo, así que... No, no, no creo que me. A ver. No, este no es. Contenido, a ver qué cagadón me mandé. A ver. A ver ahí. Sí, acá estoy, aparecí de vuelta, menos mal. Bueno, no sé qué cagada, apreté cualquier cosa, y un quilombo bárbaro. Eh, sí, acá está eh, Me parece que es el 9, dice 9 de noviembre es este jueves Bueno, entonces este, Bueno, entonces me están viendo menos mal que no se fue No sé qué apretéis una cagada bárbara eh, Yo pensé que era el 17 Pero si ustedes dicen que es el viernes El jueves 9, bueno, el jueves 9 eh, Por el canal oficial de YouTube de San Lorenzo Sí señor, el 9, entonces el 9 a las 17 horas Así sería, me equivoqué entonces eh, volvé Maxi, y dice Joaquín Viste las cagadas que manda Pero decir que algo voy aprendiendo porque lo resolví rápido ¿eh? Eh, Ahora estoy viendo de vuelta el chat Entonces sí, me equivoqué Fue el 9, el jueves 9 O sea, el jueves este jueves que viene Después del partido de Boca Pues aún eso juega el miércoles 8 Hoy es, claro Bueno, al otro día del partido con Boca eh, No voy a poder verlo en el momento Después lo veré en diferido Pero sí señor eh, El... el por lo menos no apagaste la PC. No, 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 no. Ya no. He aprendido. Algunas cosas las aprendí. Me cortó. Ahí está la conexión. Sí. Sí, ya es un poco. Ya eso es algo de señal. Ya no, no puedo hacer. Eh, eh, no puedo hacer más. A veces se corta por la señal de, de telecentro. Así que acá estoy. No se enojen. Acá estoy. Eh, se colgó. Sí, señor. Se cortó. ¿Qué pasó? Cada tanto se corta. Sí. El tema es ese. Ese fue de la señal. Mariano, están confirmados todos los. Este. Eh, los candidatos en el debate dijeron que sí, pero hoy dijeron que no. Así que no sé qué, qué pensar. Todavía no se pronunció ninguno. Quizás culota con Pablo confirme si va a estar o no va a estar. Eh, y, y los otros tres habrá que esperar. No escuché a nadie, a ninguno decir sí, yo, yo voy. Entonces eh, habrá que tener paciencia, porque una vez que lo confirmen, ahí prenderemos todo el, el canal del club y lo, lo pondremos. Eh, Juan dice, Mariano, algún día contá algo de tu llegada a San Lorenzo. ¿Cómo fue la prueba? ¿Te habías probado en otro club? Eh, no, yo, yo conté. Bueno, mira, son 21 y 27. Cuento esta y, y me voy así como algo. Y me preparo porque en un ratito ya me tengo que ir. Eh, y yo fui con mi papá. Mi papá me llevó en el año 70 y yo soy 71, me llevó en el año eh, enero del. 79 enero del setenta y eh, eh, enero del 79 fue creo. Sí, enero del 79. Que mi primo es, me lleva cinco años a mí. Y mi viejo lo llevó para eh, para aprobarse en la novena división. Pero qué pasó, ya estaba el plantel formado. Y mientras mi papá estaba, que hablaba con el técnico de, de la novena, que estaban todos los chicos de la novena de la categoría 66. Yo vi en el fondo un partido, en el fondo el fondo se le decía a donde está la cancha hoy, ¿sí? a lo que vendría a ser eh, la cancha donde está la cancha un poquito más cerca del lado de, de Varela eh, y ahí se le decía las canchas del fondo y ahí había un montón de chicos corriendo atrás de una pelota, probándose y yo le dije a mi papá eh, me voy a probar y mi viejo me dijo, no, no, que vinimos por Walter Walter era mi primo, no rompa la pelota y cuando mi viejo se dio vuelta Empecé a caminar para el fondo, solo. Y él seguía con mi primo porque había llevado a mi primo. Yo fui a romper los huevos, nada más. Y llegué a la cancha al fondo y estaba en el medio de la cancha. Entré caminando solito. En el medio de la cancha estaba eh, el, el, el técnico o el señor que probaba. Que era el gran, famoso y querido Toto Berg. Y entré y claro estaba jugando un partido. Yo me entré y me fui a caminar al lado del coso, de él. Y el Toto me miraba como diciendo, ¿qué querés, nene? me Y me quiero probar, le dije. Y me dice, ¿de qué jugás? De 7. me dice, ¿y ¿con quién viniste? Con mi papá. ¿Y dónde está tu papá? Allá. Y le marqué dónde estaba mi viejo. Allá Pero vino con mi primo para probarlo a la novena. Me dice, bueno, ahora espera un ratito. Me puso. Y jugué 15 minutos. Y me dijo, vení. Anda a buscar a tu papá. Y yo, ¿qué hice? Anda a buscar a tu papá. Bueno, eso era un sábado. Me llamó mi viejo y le dijo: eh, Mañana tráigamelo, cómprele botines, porque yo fui a ponerme en zapatillas, Si no, vi, entrar Cómprele botines y tráigamelo mañana, que jugamos un amistoso, no sé con quién. Ni me acuerdo. Claro, era sábado al mediodía, tuve que ir un sábado a la tarde, que mi viejo me compró mi primer par de botines, que eran unos Fulvence negro con las tiras amarillas. Eh, y así empecé. Empecé porque era un renegado que me gustaba el fútbol, que como dije siempre de chiquito. Eh, Quería ser jugador de fútbol y no iba a frenarme hasta que no fuese jugador de fútbol. Después fui limitado, pero por lo menos fui jugador de fútbol. Como le, hoy estábamos hablando en el almuerzo con uno de los chicos del hotel que es Vale Parking y, y le dije: yo tengo un montón de, de, de cosas malas en mi vida que me pasaron, pero tengo la suerte de haber vivido 13 años siendo jugador de fútbol. No hay nada más lindo que ser jugador de fútbol. Eh, y, y tengan en cuenta todas las las circunstancias que me tocaron atravesar a mí, que no cobrábamos nunca, que tenía que viajar dos horas y media en colectivo hasta Florencio Varela que tenía que volver en otras dos horas y media, pero la vida de jugador de fútbol es, este, es una burbuja dentro de la sociedad. Por eso, eh, eh, por eso vos le vas a preguntar a Gorosito, o le vas a preguntar a De Michelis, o le vas a preguntar a Madelón, y vos que sos, y te van a decir jugador de fútbol, no te van a decir técnico. El de técnico es un trabajo. La profesión de cada uno de nosotros es ser este, jugador de fútbol. Nosotros nacimos jugadores de fútbol y vamos a morir jugadores de fútbol. Y eso, eso no lo va a cambiar nada. Los dejo, 21 a 30, una horita, no se pueden quejar. Estamos acá una horita todos los días, como siempre, 153 en línea, 227 me gusta. Vuelvo a agradecer a Lucio y a Rodrigo de Andrea por haber activado el link de las donaciones de Mercado Pago. Me voy a comer algo y a prepararme ya porque dentro de un ratito me tengo que salir para el Aeroparque. Nos vemos. Yo calculo que nos vemos mañana. Acuérdense, los que no me siguen en Twitter o los que no me siguen en Instagram, como me dijo Pepe, eh, activen la campanita, que en el momento que yo prendo, se van a enterar y quizás analicemos la final de la Copa Libertadores en vivo. Abrazo grande para todos y vamos a Lorenzo, la puta madre que lo parió.